Qué lindo está afuera, ¿verdad? Caluroso y soleado. Sí, y aquí adentro está frío y húmedo. Y aburrido. Lo que haríamos si estuviéramos en casa. Qué lástima. Enid, Mildred, Maud, Ruby, Yadú. Por favor, niñas, díganos qué resulta de más interés que la historia y la teoría de las pociones mágicas. ¿Qué, Mildred? Nada, maestra Ogrum. ¿Yadú? Nada, maestra Ogrum. ¿Y tú, Eni? Ya lo olvidé, maestra Ogrum. Entonces vuelvan a sus estudios de inmediato y dejen que las demás sigan con lo suyo. No podrán callarse. Con pelo, bocalo, veritas, un adúltero. La verdad, Ogrum, es que nos aburren estas historias y teorías. Queremos salir. Solo aquí es frío, miserable y horrible. Tienes razón. Sí, es cierto. Queremos vacaciones. ¡Qué cándidas son, niñas! Pero estoy segura que disfrutarán más expresando su sentir en un ensayo de 5,000 palabras para mañana. ¡Qué linda eres! ¡Maestra Bump! ¡Uy, que la acongoja! ¡La maestra Ogrum me acongoja! ¡Azotar la puerta así me da palpitaciones! Yo no azoté la puerta, solo cerré con autoridad. ¡La azotó con severidad! ¡Por eso derramé el agua! ¡Ay, perdón! Ya deje esa regadera, maestra Bump. ¿Sucede algo, maestra Ogrum? Las de segundo, Mildred Embrollo y secuaces. Creo que padecen de fiebre de fin de semestre. ¿Las de primero también se las ven negras? Todo por el clima. Necesitan una distracción. Ya están muy distraídas, necesitan disciplina. ¿Qué tipo de distracción tenía en mente, maestra Mim? ¿Algo rítmico? ¿También físico? ¿Un verdadero deporte? ¿Hockey sobre hielo? En mi escuela, Duresham, teníamos un equipo de básquetbol. Estoy segura de que tenía todo tipo de cosas, maestra Mim. Pero la Academia Cacle para brujas no es Durersham. ¡No! Creo que es buena idea. Yo organizaría un equipo de porristas. Cacle, cacle, a ganar. Al contrario, derrotar. Se hace KLE a ganar por la Academia Cacle, cacle. Nuestras niñas nunca se han interesado mucho en el deporte, maestra. ¿No han tenido un equipo de básquetbol? Pero nunca he jugado básquetbol. Yo lo he visto en televisión. No somos tan altas. Eso es relativo. No tienen que ser los Harlem Globetrotters. No es solo eso, maestra. Las brujas no juegan básquetbol. No pueden hacerlo. Nunca lo han hecho. Bueno, siempre hay una primera vez. El básquetbol es divertido y da espíritu de equipo. Eso me parece bien, mientras no esté en el mismo equipo que ellas. Todas están en el mismo equipo, Ethel. Sería mejor hacer la historia de las pociones todo el día. ¿Ah, sí? Y otra cosa, tal vez podamos hacer un viaje. ¿Un viaje? ¿Entonces saldremos de la escuela? Es precisamente lo que dije. He estado en contacto con mi escuela para que tengamos un partido amistoso aquí el viernes. Si todo sale bien, habrá otro partido en la Academia Duresham. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Maestra, solo nos quedan 3 días. Entonces debemos aprender rápido. ¿Pero dónde? No tenemos canchas de básquetbol. Ah, ¿cómo que no? Móvil ahorradora de espacio. Perfecta para este lugar. Es lo más novedoso en equipos deportivos. Bien, solo necesita que le demos una vuelta. Toda la unidad puede elevarse y después bajarse si no se necesita. Baja. Sube. Baja. Sube. Muy impresionante. Pero, señor Brote. Y luego, con un simple manejo de palanca, la unidad opuesta puede operarse. Sube, sube, sube. Excelente, señor Brote. Pero, señor Brote. Muy bien. He diseñado el tablero perfecto y las gradas. Y las voy a construir en cuanto usted apruebe los planos, maestra. Pero, señor Brote, ¿no necesita cortar el fondo de las canastas? No seas tonta, Mildred. La pelota pasará, te lo aseguro. Ah, sí. Veo a qué te refieres. Vamos, la robas y tiras.
allí, directo. Vamos, Mildred, lánzala. Vamos, no muerde. ¿Cómo estuvo? Raro. ¡Vaya! ¡Qué tiro! Sabía que no podría. Estuviste cerca. No importa lo que digas, Ethel es peor. ¿De qué se ríen, tontas? Creo que se ríen de ti, Ethel. ¡Ya lo sé! Filio, folio, basquetbolio. ¡Ethel fue genial! ¡Ríete de eso, Mildred Embrollo! En el básquetbol jugamos con reglas, y esas reglas definitivamente no incluyen hechizos, ni pociones, ni brujería. Lástima. ¡Sigan practicando! ¡Cacle, cacle, a ganar! ¡Al contrario, derrotar! ¡Se hace KLE! Por favor, maestra Bat, no más palpitaciones, espero. A veces, Constancia, Ogrum, me dan ganas de... ¿Convertirme en rana? ¡Exacto! Eso no me agradaría, así que tendré más cuidado en el futuro. Bien, solo trate de hacerlo. Maestra Ogrum, ¿parece estar de buen humor? Pues sí, supongo que sí. Las niñas han estado muy atentas y trabajadoras en estos dos días. ¡Es extraordinario! Debe agradecérselo al básquetbol de la maestra Mim. Lo dudo mucho. Las niñas aceptaron la necesidad de disciplina y dedicación para estudiar. Me interesa que conozca a la maestra Pugil. ¿A quién? La maestra Pugil da deportes en Duresham. Siempre habla de dedicación y disciplina. Vendrá mañana con las niñas de Duresham. Tendré muchas ganas de conocerla. Inventé porras nuevas. ¿Quieren oírlas? Bueno, tal vez luego. Un pase para Maud. Un pase para Yadu. De vuelta, Maud. Enid. Yo la cedo. Hago un triple y Mildred tira la canasta. ¡Y cae adentro! ¡Va a enloquecer! ¡Sí! ¿Qué pasa? No jugaré así. Tal vez tire la pelota y todas se me quedarán viendo. Lo harás bien. Seré un gran fracaso. No te preocupes, Mildred. Lo que importa es que hagamos ese viaje y salgamos de este calabozo. Será amistoso, Mildred. Y divertido. ¿Sí? Bueno, tal vez me gustó practicar. Los dribblings, las fintas, el cambio de manos, los pases, las canastas. Es indigno, sudoroso y no apto para brujas. ¿Por qué una bruja respetable querría participar en un juego donde no puede usar sus poderes mágicos? ¿Por diversión? ¿Quieres dejar de decir eso? ¡Miren eso! Son ellas, es su autobús. ¿Cómo lo sabes? Bueno, podrían ser turistas perdidos. O un grupo de ancianos que visitan viejos castillos. O un grupo de rock. O un grupo de rock de ancianos. Sí, son ellas. Parece que ellas son muy altas, ¿verdad? Sí, muy altas. Son basquetbolistas, tienen que ser altas. Exacto. Eso es relativo. Vamos, hay que saludarlas. Nunca había visto niñas tan altas. Ven, Mildred. Maestra Pugil, me da gusto volver a verla. Hola, Mim. Son la maestra Bam, y la maestra Ogrum, y la maestra Cacle, directora de la Academia Cacle. Es un placer. El placer es nuestro, maestra Pugil. Bienvenida a la Academia Cacle. Bienvenidas, niñas. ¡Gracias, maestra Cacle! ¡Qué niñas tan correctas tienen en Duresham y qué potentes voces! Gracias, maestra Cacle. En Duresham fomentamos disciplina, trabajo, entusiasmo y una clara dicción. Admirables principios, diría yo. Podríamos tomar un refrigerio antes del juego. Excelente sugerencia, Cacle. Cacle, me llamo Cacle. Es una mujer impresionante, ¿no cree? ¿Le agrada esa clase de gente? ¿Qué clase de gente? Dura, fría, severa, autoritaria. Sí, muy impresionante, maestra Ogrum. Ahora que lo dice, sé a qué se refiere. Hola, soy Mildred. Y ella es Maud, Ruby, Enid y Yadu. ¿Cómo les va? Hola. Yo soy Dolores, capitana de las Duras. ¿Duras? Las Duras, la Duresham es nuestro nombre. Es un
lindo nombre. Y yo soy Débora. Pueden decirme Debbie o Deb o... Es suficiente, Débora. Lo siento, Dolores. Y bien, nos enseña su escuela. Nos morimos por ver este castillo en ruinas. Lamento lo de los murciélagos, pero es que se asustaron cuando gritaste. ¿Y qué más hay que ver en esta escuelita horrorosa? ¿La sala de tortura? Esa es la cocina de la escuela. ¿Por qué no mejor vamos a ver los salones? El laboratorio de pociones. De ciencias. Es una broma. El equipo es totalmente medieval. ¿Y dónde están sus pipetas, sus tubos de ensayo y sus crisoles? Parecen calderos. ¿De qué creen que se están riendo? De la escuela. Eso ya lo sé. Bueno, no se reirán así, sin dientes. Alveris Orcus Transranamorph. ¿Qué haces? Insultaron nuestra escuela y las voy a convertir en ranas. Eso se merecen. No estorbes. ¿No han conocido a Ethel y Drusilla? También están en nuestro equipo. Lástima. ¡Encantadas! ¡Encantadas! Continuemos, ¿les parece? No hay nada como una competencia deportiva para fortalecer el carácter de los jóvenes. Con trabajo, disciplina y una clara dicción, los resultados no tienen límite. Admito que me agrada eso, maestra Púgil. Gracias, Rogrum. Es Ogrum. Yo hice unos cantos excelentes para nuestro equipo, maestra. ¿Quiere escuchar uno? No, gracias. Creo que todas la van a pasar muy bien. ¿Bien? ¿Cómo que bien? Bueno, creo que sus niñas no serán duras con nuestro equipo, ¿verdad? ¿No serán duras? Las niñas de Durersham compiten y ganan. Nunca dejan de ser duras. Nuestras niñas apenas aprendieron el juego. Pues tendrán una muy valiosa lección, Crackle. Cackle, maestra Cackle. Jugaremos con sus niñas como cualquier otro equipo. Y tendremos otro partido en Durersham si sus niñas logran ganarnos, por supuesto. Pero ya les prometí a las niñas ese viaje. No dependía de ganar. Obviamente te equivocaste. Bueno, solo queda algo por discutir. ¿Quién será el árbitro? No pensé que hiciera falta. Supongo que yo podría. O la maestra Ogrum. Pero necesitamos saber las reglas. Ay, muy bien, yo seré el árbitro. Vamos al calentamiento. El juego empezará en 30 minutos. Es un poco inflexible a veces, ¿no creen? ¿Qué? Son buenas, ¿verdad? Me temo que sí. Acérquense, niñas. Han trabajado mucho esta semana y estoy orgullosa. Ahora vamos a salir con ánimo y, lo más importante, a divertirnos. Las duras de Durersham han ganado 75 partidos seguidos. Espero que hoy volvamos a ganar y por un gran margen, ¿queda entendido? ¡Entendido, maestra Púgil! ¡Dura! Quisiera quedarme en la banca. Hoy no me siento muy bien. Y si Ethel no juega, yo tampoco quiero. Si le parece bien, maestra Mim. No, no me parece bien. ¡Cackle, cackle! Dolores. Como siempre, claro. ¡Empiecen! ¡Vamos, vamos, vamos, niñas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien, eso niñas, es! ¡Ustedes pueden! ¡Adelante! ¡Están listas! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, niñas! ¡Ustedes lo pueden hacer! ¡No te dejes! ¡Muy bien! ¡Pásala! ¡Muy bien! Ahora les debe tocar a las nuestras. ¿Qué cosa? Lanzar la pelota. ¡Defiende, Lubin! ¡Defiende! ¡Lubin! ¡Oye! ¡Otra falta! ¡Falta! ¡Falta, maestra Pujero! Claro. ¿De qué estás hablando, Min? Fue un bloqueo legal. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dígasela!
Estel, Drusila, les toca. Fíjate por dónde vas, ¿quieres? ¡La academia no se puede! ¡Maestra Púgil! ¿No va a marcar las faltas? Lo haré cuando vea alguna, Mim. Lo hiciste a propósito. ¿Qué hice? Me la pasaste deliberadamente porque sabías que las duras me aplastarían, Mildred. No, creí que tú podrías tirar mejor. Sí, claro. ¿Estás bien? ¿En dónde estabas? Tenías que evitar que me golpearan y también que me pasaran el balón a mí. ¡10 segundos para el medio tiempo! 9, 8. ¡Medio tiempo! ¡Vamos, niñas! ¡Estoy tan cansada! ¡Van ganando! ¡Cacle, cacle, a ganar! ¡No encestamos, lástima! ¡Oh, ah, sí! ¡Sí, cacle! ¡Ánimo, niñas! ¡Es un buen juego! Bueno, nos están aplastando. Hablaré con la maestra Pugil sobre las faltas. La segunda mitad será diferente. No quiero derrotar a este equipo. Quiero que lo hagamos trizas y que ellas no encesten ni una sola vez. ¿Entienden? ¡Entendido, maestra Pugil! ¿Saben lo que piensan? Ellas demuestran para qué son buenas. Hay que demostrarles para qué somos buenas. Pero debemos respetar las reglas. Bien, pero serán nuestras reglas. No sé tú, Mildred, pero estoy harta de que se burlen así de nosotras. En nuestra escuela, en la Academia Cacle, es cuestión de honor. ¿Nos siguen o no? ¡Duras! ¡Empiecen! Iriofolio, basketbolio, lupus upus, circumnavigupus. ¿Qué sucede? ¡Drusila! ¡Ah! ¡Muy bien, Ruby! ¡Bravo, muchachas! Pensé que esto nos serviría. Pronto, tómalo, Drusila. Bien pensado. Es un extraordinario cambio, maestra Cacle. Y encantador. ¡Vamos, vamos, duras! ¡Lanza! ¿Cómo es posible? ¡Oh, no! ¡Niñas! ¡Bien! ¡No doy crédito! ¡Niñas! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ruina! Ya fue suficiente de esto. ¡Tiempo! ¡Fuera! ¡Ya era hora, Mim! ¡Cacle, cacle! ¡A ganar! ¡Encestamos sin parar! ¡Oh! Creen que soy tonta.
Si el otro equipo está jugando con esas tácticas, ustedes no tienen que rebajarse a su nivel. Pero... quiero que jueguen el resto del partido sin pociones, trucos o magia. ¿Entendieron, niñas? Sí, maestra Mim. ¿Mim? No sé cómo lo hicieron, pero no juegan limpio. Creo que los dos equipos se han apartado de las reglas, maestra Pugil. ¡Y saboteaste mi silbato! ¡Esto no se quedará así! Nos seguirán apabullando. Solo si dejamos que nos pisoteen. Tenemos que marcar a las mejores. No dejen que se muevan. ¡Oh! ¡Esto es horrible! ¡Sí! ¡Muy bravo! ¡Lánzalo! ¡Bravo, bravo! Muy bien. Esperamos no haber sido muy rudas. Es impresionante cómo lucharon. El trabajo en equipo es la clave. Además de la clara dicción. Nos vemos en Durersham. ¡Claro que sí! Nos vemos en 2 semanas, maestra Pugil. Sí, sí, en 2 para un partido amistoso. ¡Claro, amistoso! Solo así jugamos. 0 trucos. 0 trucos. ¿Verdad, niñas? Sí, maestra Lamy. Thank you.